Bueno, tres perros comen 12 kilos de pienso. ¿Cuánto comerán siete perros? Esto es un ejemplo de un problema de proporcionalidad directa. A más de uno, más de otro. A más perros, más kilos de pienso comerán, ¿no? ¿Sí o no? Bueno, pues esto se puede resolver de tres maneras. Una, regla de tres. Yo escribo tres perros, pongo una rayita, 12 kilos. Y luego siete perros, X. Y despejo la X. En la regla de tres directa, luego verás la inversa, que es justo al revés, se multiplica este por este y se divide entre este. Y sería 7 por 12 partido 3. Que si lo hace, inteligentemente es más fácil dividir primero 12 entre 3, 4, te da 28. 28 kilos. ¿Vale? Así, ¿no? ¿O no? Segunda manera, reducción a la unidad. Reducción a la unidad es, si yo sé que tres perros comen 12 kilos, calculo cuánto come un perro. ¿Cuánto come un perro? Claro. Un perro son 12 entre 3, 4 kilos. Y una vez que sé que un perro come 4 kilos, ya puedo calcular lo que comen no sé cuántos perros. 7 perros. Pues 7 perros será 7 por 4, 28 kilos. Otra manera, con fracciones. Tres perros, 12 kilos. Es igual que la regla de tres. Siete perros, X kilos. Ayer vimos cómo se hacía esto. ¿Te acuerdas o no? Para un esfuerzo. Que haga un esfuerzo. De memoria. Lo expliqué, dije, estos son relaciones de proporcionalidad, se resuelven así. ¿Cómo se sacaba la X? Hacían esto que estaban en cruz y se dividían entre el otro. Exactamente igual que esto.